Esta mañana, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó a través de un mensaje que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien se encuentra actualmente preso en una cárcel en España, finalmente aceptó ser extraditado a México. Hay que recordar que el pasado 24 de marzo, la Administración Federal, la Fiscalía General de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le presentó formalmente al Gobierno de España la solicitud de detención formal con fines de extradición en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. La Fiscalía General de la República elaboró e integró el expediente para hacer la petición. ¿Por qué está acusado y por qué está detenido Emilio Lozoya Austin en España? Bueno, está acusado aquí en México por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. El fiscal Gers Manero dijo que Emilio N presentó este lunes formalmente su solicitud en la que acepta la extradición que ha requerido la Fiscalía General de la República para que venga a México y aquí continúe el proceso de investigación que se sigue en su contra, entre otras cosas por el caso Odebrecht. Escuchamos al fiscal Gersmanero. Emilio Lozoya, Austin, presentó ayer formalmente ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que, hay, que le han sido imputados. Al respecto, es necesario informar que el 25 de enero de 2017 en la administración anterior, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Oberdrecht, misma que no se concluyó en más de dos años, razón por la cual, al inicio de las funciones de la nueva Fiscalía, tuvimos que retomar ese caso para establecer con toda precisión los delitos cometidos y las posibles responsabilidades. Entre ellos, todas las referentes al extraditado, obteniéndose de inmediato el aseguramiento de bienes inmuebles vinculados con lavado de dinero. Tendrá que venir la respuesta también de las autoridades españolas y un procedimiento diplomático y legal para que Emilio Lozoya venga a México y entonces, aquí ya en México, comience un proceso de investigación y de eh, comparecencias ante los juzgados correspondientes por las acusaciones que la Fiscalía General de la República se presume tiene ya armadas, sobre todo en el caso Odebrecht. Hay que recordar, amigas y amigos en el auditorio, que este caso. Odebrecht tiene eh, una particularidad y una dificultad para la Fiscalía General de la República. Se trata de un caso muy viejo en virtud de que el digamos la especulación que hay sobre el caso Odebrecht es, en el, es el siguiente. En el año entre el año 2011 y 2012, cuando... Estaban en México preparándose el proceso electoral, las elecciones presidenciales de aquel año. Se, en el equipo de campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto había un personaje, Emilio Lozoya, quien se encargaba de los asuntos internacionales y, entre otras cosas, le tocó en eh, recuperar o recolectar recursos para la campaña de Peña Nieto. Y se presume que justamente ahí llegaron los recursos de la empresa brasileña Odebrecht que tenía como un modus operandi, pues eh, inyectarle recursos económicos a las campañas políticas, sobornar a funcionarios de gobierno en toda América Latina para, con esto, obtener contratos. Básicamente, esa es la trama de Odebrecht que estalló en Brasil y que ha contaminado o que ha revelado una gran red de corrupción en casi toda América Latina. Esa es la una de las investigaciones. Hay que recordar que Emilio Lozoya también está señalado y acusado de haber eh, ya como funcionario, ya como Director de Petróleos Mexicanos está señalado de haber eh, desviado de haber hecho operaciones indebidas con recursos públicos para la modernización de algunas eh, refinerías de Petróleos Mexicanos, eh, la compra-venta de fertilizantes de México, en fin, eh, el historial de Emilio Lozoya como funcionario público no es precisamente el mejor y por todos esos temas es que está siendo investigado.